Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes. Les saluda a Paco Medrano. Bueno, antes que nada, pues quiero mandarles un saludo y muchas gracias a todos por su apoyo en este canal. Y así como ustedes me han mandado mensajes privados e incluso en los comentarios me han pedido que haga esto, pues voy a hacer mi primer video donde voy a analizar una de las exploraciones pues más fuertes que hemos tenido. Desgraciadamente, desde que empezamos a usar el espejo, pues se han desencadenado varios eventos paranormales. Pues yo me imagino que no solamente a mí, sino a los demás integrantes, a Dani, a Rafa, a Hugo, donde pues ya en varias ocasiones pues nos han aventado, bueno, a mí no me ha tocado la suerte, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a Chuy, al señor Chuy, que es de Torre Irapuato, volvimos a usarlo del espejo por segunda vez en una clínica abandonada, muy conocida, llamado, pues todo el mundo le conoce como el ISSSTE, aquí en Guanajuato, y pues bueno. Una de las cosas pues que nos sacó de una fue que él salió prácticamente volando, o sea, lo aventaron con una fuerza pues muy no tiene lógica, ¿verdad? Porque si él se hubiera resbalado o prácticamente se hubiera caído así de un tropezón, pues yo creo que el actuar de él sería diferente. Sin embargo, él nos dijo, no es que me aventaron, me aventó. No sabemos qué lo aventó, suponemos que pues es alguna entidad que dejamos pasar con el espejo. De verdad, no lo hagan, no lo intenten, es peligroso. Si ustedes son muy muy creyentes de todo esto de los demonios y del mal, pues de verdad no lo hagan, porque sí está pues no tiene lógica lo que sucede. Entonces, el video que voy a analizar va a ser el del panteón, de donde fui con el licenciado Hugo, e invité a mi tía y a mi hermana. Obviamente, pues mi hermana no le pasó gran cosa, pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue que mi tía salió volando, salió prácticamente como si le hubieran empujado, igual que a Chuy Gallaga. Entonces, lo que me da a pensar que posiblemente ya sea yo o Hugo traemos algo que se nos llegó a pues a pegar, ¿no? Es muy común que la gente que maneja el esoterismo, los chamanes, las brujas, o toda esa gente que se dedica ya a ahora sí que, ¿cómo lo puedo decir? A manejar los planos astrales, porque es más que nada eso, no es tanto la brujería, es manejar ya energías que nosotros, bueno, la gente normal, pues no maneja porque no tiene conocimiento o porque simplemente no cree. Pero bueno, vamos a comenzar. Les voy a poner dos tomas. Hay algo muy interesante que yo noté, tanto en la transmisión de Facebook como la de YouTube. Analizándolo, bueno. Vamos a ver primero los fragmentos de video y luego voy a explicarles qué es lo que yo noté, que pues la verdad sí se ve algo, sí se ve algo que avienta a mi tía, pero no fui yo, porque toda la gente decía que yo había sido, y no, de verdad no fui yo, y ahorita se los voy a decir y se los voy a poner en dos pantallas al mismo tiempo para que vean que pues realmente sí había algún tipo de entidad o algún tipo de bajo astral, se lo conoce igual, entidad o bajo astral, o incluso pudo haber sido algún tipo de difuntito que no esté descansando en paz. Sin embargo, pues todos sabemos que realmente los que agreden pues son los bajos astrales o los demonios o los entidades. Los demonios de bajo astral no son demonios como los que todo el mundo conoce, que Asmodeo y todo ese tipo de demonios, no. Esos ya son demonios con más jerarquía, que algún día vamos a hacer un video también de eso para que los conozcan, porque esto es muy complejo, ¿eh? No crean que los demonios pues nada más son Satanás y unos que han salido en películas, ¿no? Hay un mundo de demonios, de entre jerarquías, legiones, rangos, ¿cómo lo podría decir? Más específicamente, son miles, ¿eh? Son miles de demonios. Y pues bueno, entre esos miles de demonios están los bajos astrales, que son entidades que nunca estuvieron vivas, pero ansían cruzar a este plano. Y pues bueno, vamos a dar comienzo. Vamos a poner primero el fragmento del video donde sucede todo esto que les estoy platicando. Vamos a darle y pues vamos a comenzar. Y pues muchas gracias, no olviden poner su like, suscribirse y pues vamos a seguir haciendo también transmisiones en vivo en este canal, pero también vamos a hacer este tipo de videos de análisis. ¿Por qué? Porque no solamente la gente se queda a gusto con las transmisiones, sino también
pues también quieren ver pues qué pasó, ¿no? O qué es lo que está pasando, o cómo es que se desencadena un fenómeno paranormal. Vamos a comenzar, mi gente. Muchas gracias de corazón. Ponemos diapasón. Sáquelo, tía. Esta es la última bolsa. La última vez que nos tocó ver. Sáquelo con todo el palo. Bueno, gente, pues vamos a empezar. En este video aún no había pasado fuera de lo normal más que algún lamento o algún golpe, cosa que es muy común en nuestras exploraciones. En ese momento se me ocurrió tocar el diapasón y como nunca invito a mi hermana y a mi tía, pues se me ocurrió hacerles una broma, ¿no? En cuanto lo estuvieran tocando, pues iba a ser como si se me estuviera metiendo algo o me estuviera pasando algo con la intención pues de hacerles una broma y pues que se espantaran. Pero se los digo, en verdad, no lo hagan, gente, es muy peligroso. Yo creo que parte de esta broma o de esta burla que yo hice hacia ellas, pues generó algún tipo de malestar en alguna entidad que pues obviamente decidió aventar a mi tía, lo que hizo que pues tuviera una caída un poco fuerte. Vamos a ver el video y ahorita les vamos a mostrar los dos ángulos para que vean que sí hay algo que atacó a mi tía. Fueron golpes como en un barril, güey, de Sí, metal. en un tamo de metal. Estuvo chido eso, ¿eh? Apenas te estaba diciendo, siento que hay alguien atrás de mí, de nosotros. Uy. Uy. ¿Quién eres? Llorona. Vamos a tocar diapasón, gente, para sus oídos, que no se los lastimen. ¡Eco! Ese se escucha. Vamos a tocar diapasón en tres veces, pero no seguidas. Va diapasón en 3, 2, 1. No, no, Ah. Los espanté. O sea, ¿te ubicas? Perdón, gente, siempre quería ver que quería hacer eso. Ay, perdón, gente, discúlpeme. Quería hacer eso desde hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, tía? Ah, cabrón. Desde hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, tía? Ah, cabrón. Bueno, después de haber analizado este fragmento de video, pues es obviamente que pues ella salió disparada con una fuerza como si alguien hubiera corrido y te hubiera empujado. Por la posición en la que cayó de lado, no pudo haberse resbalado porque nosotros íbamos caminando hacia abajo. Entonces hubo algo o alguien con una fuerza totalmente pues agresiva que intentó aventarla y obviamente pues lo logró. Ahorita voy a mostrar el video 2 donde se ve una leve sombra que pues prácticamente sí la aventó e incluso se ve mi sombra, pero pues yo voy grabando obviamente como ustedes lo están viendo.
Yo no hice ningún movimiento, la cámara no hizo ningún movimiento como para decir que pues yo la aventé. De hecho, yo me sorprendí cuando pues volteé y me espanté y dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Vamos a checar el otro video y ustedes, pues, ustedes van a ser los que van a juzgar. Me gustaría que observaran con detalle este pedacito de video. De verdad, obsérvenlo y de todos modos ahorita les voy a mostrar el análisis para que vean que pues ahí se ve algo medio raro. Espero que lo noten y si no lo notan, de todos modos ahorita lo voy a analizar para que lo vean. Presten atención. Ese sí es un pájaro, ese sí se escucha. Ay, perdón, que te discúlpeme. Quería hacer eso de... ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, tío? ¿Qué pasó? Ese sí es un pájaro, ese sí se escucha. Ay, perdón, gente, discúlpeme. Quería hacer eso de hace mucho tiempo. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó, tía? Bueno, pues como ya vieron los videos, el fragmento 1, que es el de YouTube, que es mi cámara, y el fragmento 2, que es la cámara que traía Hugo, pues en los dos se alcanza a notar algo que por ahí en el último fragmento, antes de mostrar los dos videos juntos, se alcanza a ver como una mano que la empuja, pero esa mano desaparece. Entonces, aquí qué es el punto que les quería dar a conocer en este video. Obviamente, pues ustedes, así lo voy a dejar para que ustedes también lo analicen, lo regresen y lo vean y realmente pues se den cuenta que sí, hubo algo que la aventó. Por ahí, en el video 1, que es el de YouTube, antes de que se corte el fragmento donde se cae, un poquitito antes, por ahí se ve que sale el licenciado Hugo caminando. Enseguida sale mi hermana, obviamente como yo voy enfocando hacia otro lado porque pues, ustedes me han pedido que no enfoque a las espaldas, ¿no? Porque pues dicen es que si se estás enfocando pues no vemos nada. Entonces yo tenía la toma hacia la derecha. Pero antes de que se cayera mi tía se alcanza a ver cómo pasa Hugo, se alcanza a ver cómo pasa mi hermana. Enseguida seguía mi tía y yo estaba grabando hacia un lado por lo que a mí se me haría imposible haberla empujado. Si ustedes revisan la cámara 2, que es la que trae Hugo, yo le estoy alumbrando y es por eso que se ve en la sombra pues, de los demás, ¿no? En este caso, se ve la sombra de Hugo, se ve la sombra de mi hermana, cómo va caminando, pero en ese momento se ve como algo le hace así. Y se puede se puede llegar a confundir que fue mi hermana, pero no. Porque ella en el video 1 se ve claro cómo está delante de lo que viene siendo mi tía. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este video? Véanlo de nuevo, por eso no se los quise dejar así como muy, muy explícito para que ustedes también lo revisen y no digan es que tú lo manipulaste, es que tú por ahí le acomodaste las sombras, obviamente, porque hay gente que sí lo hace. Entonces yo lo estoy mostrando así tal cual, sin alentar el video, sin adelantarlo, o sea, el fragmento como es. Incluso pues ahí marqué el momento exacto donde se ve pues la mano o se ve algo que le empuja. No, no puedo decir que es una mano, yo pienso que pues sí es como una mano, pero no puedo decir que sea eso. Nada más se ve algo así. Entonces véanlo gente, de verdad, créanme que este análisis es muy breve, pero pues es de algo que pues sí nos pasó, es algo paranormal que pues no pudimos explicar en el momento, sin embargo ya revisando el video pues sí en la cámara 2 que es la que estaba en Facebook, obviamente gracias a que yo traía el faro pues se alcanzan a distinguir esas sombras. Espero que les haya gustado, voy a hacer un poquito más de análisis pues para darles el material ya como es, ¿no? De por qué está pasando, qué está pasando. Que se cayó una computadora. Ay, pues, ¿por qué se cayó? Si se ve algo, si se ve alguien que la está tumbando. Entonces, de verdad, vean el video todavía otra vez. Denle otra mirada ahí por ahí breve y vean que todo eso realmente pasó, se ve la sombra, se ve como mi tía cae de lado, como si, como en el fútbol americano, como si alguien llegara y le diera un llegue, ¿no?
Entonces, ese día en el cementerio tuvimos una agresión posiblemente de un ser de bajo astral. Realmente esto existe, gente. El que no creas que no existe no quiere decir que no exista. Entonces, vamos a hacer otro video pronto de otro análisis muy padre, que es del espejo, donde se alcanza a ver un rostro que no es de Daniel. Daniel era el único que estaba enfrente del espejo y se alcanza a ver un rostro muy feo, un rostro que posiblemente pueda ser un demonio. Y vamos a hacer el análisis de las voces que salen del espejo, porque salen dos voces. Sale uno de una mujer y sale una de lo que puede ser un hombre o puede ser un demonio, por las palabras que nos dice, que pues prácticamente nos dice sácame o sáquenme, una de esos dos. Los invito a que suscriban al canal. Vamos a seguir con las transmisiones en vivo, obviamente. Vamos a seguir con análisis y vamos a seguir con los office próximamente en este canal. Yo soy Paco Medrano y te invito a que vuelvas a dejar tu like, compartas y te suscribas a este canal. Y muchas gracias a todos por su apoyo de corazón. Nos estamos viendo en otra emisión más de En la Oscuridad con Paco Medrano. Hasta pronto.